¿Qué tal amigos? Mi nombre es Inuá Martínez y este es su programa NutriBella. El día de hoy vamos a hablar acerca de la tonicidad de la piel. Le voy a sugerir productos muy buenos para que recupere esa elasticidad de la piel y la piel se vea muy bonita. Acompáñeme, comenzamos. Belleza, sexualidad. Ginecología y nutrición. Todo, Todo para, para tu armonía y salud, salud familiar. familiar. NutriBella. Belleza total, nutrición perfecta. Bienvenido a su programa Nutribella, entonces vamos a platicar qué le parece acerca de la piel. Vamos a platicar de cómo darle tono a esa piel que ya se ve muy maltratada, que ya se ve muy arrugada. Porque la piel que es el órgano más grande de nuestro cuerpo, bueno, pues es una herramienta social a la par. La gente cuando ve nuestra piel limpia, sin mancha, radiante, sin arrugas, sin exceso de marcas de expresión, entonces la gente tiende a hacer amistad más fácilmente con nosotros a entablar una conversación a hacer relaciones de negocio exitosas entonces debemos de cuidar nuestra salud en cuanto a la piel pero sobre todo la piel es un mapa donde podemos encontrar las diversas enfermedades de nuestro cuerpo si la piel está reseca nos, nos dice algo que hay una falta de hidratación y posiblemente problemas renales si hay manchas por ejemplo nos puede también evidenciar trastornos hormonales alguna úlcera alguna falta de nutrientes y así sucesivamente vamos a, a estar encontrando que en la piel se reflejan todas las enfermedades y bueno, a veces encontramos a algunas personas que nos dicen tú estás enfermo de esto, tú estás enfermo de lo otro, solo con vernos y eso es gracias a que lo ven en nuestra piel. Entonces, de entrada, si queremos tener una piel bonita, una piel limpia, una piel saludable, debemos de estar saludables por dentro. Y eso se logra con los hábitos, por supuesto, ¿no? principalmente con la alimentación. Porque si vemos personas que aunque son jóvenes tienen la piel ya muy arrugada, muy reseca. Pues es porque no han cuidado sus hábitos alimenticios. Sobre todo son personas que pueden estar consumiendo mucha carne roja, muchas grasas. Muchos, por ejemplo, también estas grasas saturadas que vienen en los helados, en la leche entera, en los alimentos prefabricados, las hamburguesas, las pizzas y demás. Bueno, pues hay que cambiar ese tipo de alimentación. Si queremos tener una piel limpia, debemos de consumir mucha fruta, mucha verdura, que mejora mucho la calidad de la sangre y que nos aporta además mucha energía. Pero lo más importante es que aporta aceite esencial, los frutos secos, por ejemplo los dátiles, por ejemplo las pasas, también las semillas, las nueces, almendras, el amaranto, ese tipo de alimentos, agregarlos en el desayuno, un buen plato de frutas con semillas o con su yogur natural, por ejemplo, va a cuidar mucho nuestra piel. Sobre todo, la va a mantener hidratada, la va a mantener nutrida y la va a ayudar a que se desintoxique, a que sude todas las toxinas que pueden estar presentes en la piel. Entonces, empezamos el día con una piel muy limpia, hidratada y con mucha energía además. Entonces, consuma mucha fruta, consuma mucha verdura que mejora la calidad de la sangre, mucha legumbre, sobre todo, que aportan hierro, que aportan ácido fólico. A la sangre, porque cuando se contamina la sangre, inmediatamente la piel también se contamina y comienza a dar comezón en todo el cuerpo, y esto nos indica intoxicación de la sangre. Y ya al momento de rascarnos, pues nos, nos lesionamos la piel. Entonces, bueno, esos son algunos hábitos que hay que cambiar, sobre todo el cigarrillo. El cigarrillo afecta mucho la tonicidad de la piel. La piel se vuelve muy reseca y se va vejentando de manera muy acelerada. Entonces, hay que evitar el cigarrillo. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando? la piel ya la identificamos que está con mucha contaminación, con mucha flacidez sobre todo. Pues hay que utilizar algunos productos y técnicas para poder regresar esa piel a su tamaño original. Pero también hay que recordar que la piel que está muy flácida es porque el músculo que la sostiene también está muy flácido. Entonces, el ejercicio es esencial, es vital para una persona que quiere recuperar, ¿verdad?, ese tono de la piel y tienen que ser ejercicios localizados. Por ejemplo, si la piel está flácida después de dar a luz, tenemos que hacer abdominales. Si la piel está flácida de los brazos que cuelgan como si fuera precisamente una ala, un murciélago, pues entonces hay que hacer flexiones. Hay que hacer ejercicios especialmente de la zona donde yo vea que la piel está muy flácida. Y las zonas más comunes pues son los glúteos, son los brazos, es el rostro, los párpados, la papada. Entonces hay que buscar ejercicios para este tipo de zonas. Y sobre todo también hay que buscar, acuérdense, esos cam ese cambio en la alimentación y cambio de hábitos. Pero ya que una vez que corregimos estos problemas o que estamos en el camino ya precisamente de hacer estas correcciones, hay que utilizar algunos productos que nos van a ayudar. Muchísimo para que esa, ese tono regrese a la piel, para que esa flacidez se retire, para que se acabe el problema de la piel que está muy colgada. Después de bajar de peso, después de dar a luz, o las personas que ya por la edad empiezan la piel a colgarse, bueno, pues hay que regresarle tono y le voy a sugerir algunos productos para ese efecto. ¿Qué le parece? Regresando del corte. Un ángel cerca de ti. Tienda autorizada a la voz del ángel de tu salud en Cuautitlán, Estado de México. Estamos ubicados en la calle María Escobedo número 209, Colonial Huerto. Para citas e informes marca el 5872-3110. 5872-3110. Centro de Asesoría El Volar y el Ángel de tu Salud aquí en Cuautitlán, Estado de México. <music> Bien amigos, y como estamos hablando de la piel, pues tenemos que hablar del enemigo número uno de la piel, que es precisamente el sol. El sol, los rayos ultravioletas hacen mucho daño en la piel. Sobre todo vemos que hoy en día, con el cambio climático y demás efectos naturales que están pasando en nuestro planeta, nos vemos en la necesidad de ya utilizar protectores solares. Ya no nada más es salir a la calle y cuidarnos del sol. No, ya es necesario utilizar protectores solares, porque si sí, la piel resiente mucho esos rayos ultravioletas ultravioleta y sobre todo pues tenemos riesgo de padecer enfermedades tan terribles como el cáncer de la piel. Para ello, por ejemplo, yo les voy a sugerir un protector solar que es este que tengo en la mano. Este es el protector solar que está hecho a base de aceite de coco. El aceite de coco es muy bueno para la piel porque le regresa sobre todo la lubricación, la elasticidad, empieza a nutrir la piel, a la par que nos está protegiendo de los rayos ultravioleta. Entonces, todos los días que yo vaya a salir al sol, tengo que utilizar utilizar mi protector solar o cualquier protector solar, pero que yo le sugiero es este con aceite de coco que a la par esté sirviendo para nutrir y para proteger todos los días. Acuérdense, es muy importante porque si no la piel comienza a vegetarse, comienza a hacerse vieja más rápido. Entonces es un producto necesario para utilizarlo día con día. Y bueno, esa fue la sugerencia para el curado de manera externa. Pero de manera interna también los nutrientes son muy importantes porque la salud de la piel comienza por dentro. Entonces debemos de tomar ciertos nutrientes como por ejemplo el colágeno hidrolizado, el ácido hialurónico que es excelente para combatir líneas de expresión, la vitamina C que es muy importante para estructuras como la piel, por ejemplo, el cabello, las uñas y bueno, la vista en general. Entonces nosotros vamos a encontrar esos nutrientes específicamente en un producto. Este es un polvo, ¿verdad? Que usted agarra una cucharada del polvo, lo pone en un vaso con agua o con jugo, nada más lo agita y se lo toma todas las mañanas. En el desayuno hace lo mismo y ahí tenemos los nutrientes necesarios para que la piel comience a agarrar tono, para que la piel recupere ese colágeno, esa elastina, esos nutrientes y proteínas que hacen que la piel sea de nuevo una piel jovial, una piel joven. Lo encontramos en este producto, se llama Provitacel, es un producto que viene la presentación en polvo con esos nutrientes para que día con día estemos nosotros nutriendo nuestra piel y bueno así estemos atendiendo este órgano por dentro verdad y con nuestro protector solar también por fuera bien y ahora, ya que estamos nutriendo nuestra piel por dentro y la estamos protegiendo por fuera, ahora va a haber personas que ya tengan esa piel muy elongada, ya tengan esa flacidez en la piel. Ahí lo que les sugiero es el uso de cualquier arcilla. Cualquier arcilla, si usted se ha hecho una mascarilla facial, ha dejado secar esa arcilla y ha encontrado o ha sentido esa astringencia, que la piel como que se aprieta. Y eso es lo que queremos, porque la piel está muy flácida, muy colgada. Queremos que regrese a su posición. Original. Para eso cualquier arcilla les recomiendo. Hay muchísimas arcillas, hay arcillas de colores que la más, la más pura es la blanca, por ejemplo, hay arcilla negra, hay arcilla roja, hay arcilla amarilla, hay arcilla verde. Lo único que cambia es su lugar de origen, lógicamente. La composición de esa arcilla también es diferente, pero todas las arcillas tienen el efecto de astringir la, la piel, de recuperar el tono en la misma. Por ejemplo, yo aquí tengo un tipo de arcilla, precisamente, que viene adicionada con ADN vegetal esta arcilla que les presento viene en un tubo ya viene preparada para aplicarse ya no hay que mezclarla con agua ya no hay que buscar algún recipiente especial únicamente uno abre este tubito y el contenido lo empieza a aplicar en la cara o también puede ser aplicado si la flacidez es del brazo en los brazos en las piernas en los glúteos donde haya flacidez se aplica se deja secar unos 15 minutos 20 minutos completamente seca y ya después se retira con agua tibia y de esa manera Hacemos tres veces a la semana y es un tratamiento para recuperar, sobre todo, el tono de la piel, su elasticidad. Pero como es arcilla la base de este producto, también nos va a ayudar para depurar la piel, quitar manchas, descongestionar la piel, permitirle que respire, sobre todo cuando está tapado ese poro por un exceso de grasas o por algún exceso de alguna otra contaminación. Entonces, hay que limpiar la piel con cualquier arcilla y la que le sugiero es la arcilla con ADN vegetal, aunque tenemos varias otras por ejemplo les voy a demostrar otras bien pues entonces tenemos esta línea de arcillas que son mascarillas instantáneas para aplicarse inmediatamente y no estar buscando como les decía dónde preparar mi mascarilla ya vienen preparadas esta por ejemplo contiene goji y dátiles chinos es excelente antioxidante cuando tenemos una piel ya muy dañada muy dañada porque por el sol por el cigarrillo, por la contaminación y demás. Esa es la de Goji. Tenemos otra mascarilla, por ejemplo, esta que es colágeno con carite, especialmente para la piel joven que está buscando deshacerse del exceso de grasa, del acné, de los barritos, las espinillas, tendrían que utilizar esta. Y recupera la elasticidad, la piel se vuelve más... Eh, Elástica, sobre todo se ve más brillante y más limpia. Pignogenol con resveratrol, este es para la piel de edad avanzada. Ahí lo que estamos buscando es. Hacer que la piel luzca más joven. Entonces, son arcillas que van a recuperar la elasticidad, el tono de la piel, y que no podemos aplicar simplemente en la cara, sino que podemos aplicar en otras partes del cuerpo si la zona flácida, por ejemplo, es el abdomen, en el abdomen se aplica. No es un uso exclusivo en la cara, como mucha gente lo piensa, lo podemos aplicar en cualquier parte del cuerpo, ¿de acuerdo? Esas son las sugerencias para que usted goce de una piel más fuerte, más limpia, más elástica, de apariencia más bonita, el utilizar las. Arcillas y no se olvide que la nutrición de la piel viene por dentro: dos litros de agua al día para mantenerla hidratada, junto con su Probitacel, que es un nutriente para la piel, y durante el día protéjase del sol con el protector solar de aceite de coco.